Vamos a abrir ahora o tempo da mesa redonda falar de escultura hoxe, na que se debaterá sobre o estado da cuestión da práctica escultórica en Galicia, sobre o seu lugar actual no contexto expositivo nacional, galego e internacional, e sobre as súas perspectivas de futuro ante a disolución das fronteiras disciplinares das que nos falaba Miguel Anxo. O moderador da mesa é Xosé Manuel Buxán Brán, decano da Facultade de Belas Artes de Pontevedra, centro onde exerce a docencia dende 1993. O profesor Buxán é doutor en Belas Artes pola Universidade do País Vasco, en conta con un percorrido investigador científico íntimamente ligado ás conexións entre arte e xénero, e ademais de crítico de arte e autor dun amplo número de artigos e ensaios, traballou como curador externo en museos prestixosos como o Centro Galego de Arte Contemporánea de Santiago ou como xestor de espazos expositivos nas salas da Universidade de Vigo. Xunta a él na mesa van a participar tres artistas pertencentes a diferentes xeracións, todos eles vinculados á Facultade de Belas Artes de Pontevedra, que teñen en común a súa aposta decidida pola práctica escultórica, actividade que combinan cunha fonda reflexión en torno ao sistema da arte, ás redes de relacións entre artistas e aos seus modos de organización. Son Amaya González Reyes, que é doutora en estudos literarios e licenciada en Belas Artes pola Universidade de Vigo, que na actualidade traballa como docente, artista plástica e visual, que foi bolseira da Fundación Laxeiro de Vigo, ademais do programa Mugarsuán e do Centro Cultural Montermoso Culturenea de Vitoria. A súa producción artística, que podría definirse como interdisciplinar, exhibiuse en exposicións de arte contemporánea en os máis prestigiosos centros como o CEGAC, o Marco, o Museo de Arte Contemporánea da Coruña ou o Círculo de Belas Artes de Madrid. A súa obra está representada en diversas coleccións privadas e públicas. Participa tamén Basilisa Fiestras, que é artista e doutora en Belas Artes pola Universidade de Vigo, que actualmente traballa como profesora asociada de Escultura na Facultade de Belas Artes de Pontevedra. A base das súas investigacións artísticas é o tema que ela desenvolveu na súa tese doctoral sobre a vestimenta e o corpo e as relacións entre ambos e a creación artística actual. As súas obras foron presentadas en espazos tamén como o CEGAC, ou a Fundación RAC de Pontevedra, ou o Marco, ou o Museo de Lugo. E xunto a Maya e a Basilisa vai intervir tamén Javier Tudela, que é artista e profesor do Departamento de Escultura na Facultad de Pontevedra desde 1999, licenciado en Escultura pola Universidade do País Vasco, que completou a súa formación en Francia no Obradoiro de Voltansky, na Escola Superior de Belas Artes de París. Posteriormente foi artista residente no CREDAC de París. Doutor en Filosofía pola Universidade Autónoma de Madrid, coa tese Tensións entre la creación e la interpretación de las artes plásticas, el caos como paradigma de la escultura contemporánea. Como artista e investigador, traballa fundamentalmente desde a práctica da instalación como unha forma híbrida, que antes falaban, e tamén traballa sobre a complexidade da instalación da arte no espazo público. E ademais de participar en múltiples exposicións individuais e colectivas, é autor de obras monumentais en espazos públicos, como por exemplo das cidades de Vitoria, en San Sebastián, en Ojos Negros, na provincia de Teruel ou nas Palmas de Gran Canaria. A súa producción atópase tamén representada en institucións públicas españolas e francesas. Deixo xa. Hola, que tal? Boas tardes. En primeiro lugar, agradecer a Silverio Rivas, o mestre Silverio Rivas, que todo xire en torno a él e que este o museo, agradecer ao museo que tamén que pensara en argallar algo en canto
o que significa a súa figura, a súa obra, e iso poñelo en contexto co que pasa na actualidade. En ese senso, agradecer ao Museo de Pontevedra a organización e agradecer tamén que contara coa Facultade de Belas Artes. Esta mesa pensamos da seguinte maneira. Pensamos que era interesante que con respecto ao mestre Silverio Rivas tivéramos casi como o máis recente da actualidade contemporánea, da actualidade artística do pulo que hai na nosa facultade, e en eso tamén estamos super agradecidos de que o Museo de Pontevedra contara con nos, coa facultade, e agardo que isto poida continuarse, porque este feedback das dúas institucións creo que sempre é enormemente constructivo. Digo que pensamos en que por, o feito, por exemplo, é significativo que sexan dúas mulleres fronte a un home, e tamén é significativo o feito de que representan as xeracións moi novas, Tudela un poquinho menos, e que eso fai que sexan o latexo o de máis próximo do que se está a traballar na escultura. E ademais era moi importante que as tres persoas foran fundamentalmente non teóricos. Tivemos unha magnífica e maravillosa clase magistral do profesor Miguel Ángel Rodríguez, e agora toca a voz a creación. Entón, o pensamos da seguinte maneira: vamos a falar 10 minutos cada creador de 10 minutos de un pouco para poñerse vos en contexto sobre o seu traballo, sobre a súa obra, e logo, xa posteriormente, xa os tres aquí faremos un intercambio de ideas a partir de todo surdido, porque claro, evidentemente non van a falar solamente da súa obra, sino da súa obra en relación co contexto, da súa obra en relación co seu propio eu, cos seus propios intereses, etcétera, coas institucións artísticas coas que teñen traballado, etcétera. Máis nada, paso directamente, poño o cronómetro con puntualidade casi cando son as 6:05. Empezamos con Basilisa Fiestras, compañeira na facultade, formada na facultade, e a que agradecemos a súa presenza. Bueno, moitísimas gracias en primer lugar a todos por acompañarnos hoxe. Tamén quería agradecer o Museo de Pontevedra e toda a súa equipa por a labor. Moitísimas gracias, Guxán, por invitarme a estar nesta mesa e compartir espazo pois con artistas da talla de Amaya e de Javier Tudela. Este último aparte, teño que decilo, responsable de que eu faga escultura, posto que foi docente meu na Facultade de Belas Artes en segundo de carreira, en quinto coa materia de instalacións. Bueno, vou facer un resumo en 10 minutos express do meu traballo ata agora. Bueno, para facer así, para concentrar un pouco o punto de referencia de partida, é o meu corpo, o meu propio corpo. Como ben decía Ángeles, a miña tesis doutoral trataba sobre a indumentaria como material artístico na creación actual, e a indumentaria sacada do contexto, o sea, non feita por min, senón manipulada por min. O punto de referencia, como vos decía, é o corpo, o meu propio corpo. En el atopo materiais extraordinarios como é o cabelo, non? Todos producimos vello, pelo, cabelo, que ao final o que fai é unha línea temporal que nos acompaña durante a nosa vida e que marca un tempo, un espacio. Para min é un material moi interesante para traballar. Reflexo, pois, por exemplo, nestas pezas que vos amoso. A primeira, un zapato a escala, un zapato que tiña na adolescencia e que recuperei unha trenza de que me cortaran de pequena e guardara a miña nai e fixen esta peza que aquí vedes. A seguinte unha fotografía, pero realmente unha acción, anudo co meu propio pelo unha corbata, e despois fixen este tipo de estrategias que deron a clave para facer a miña investigación, como estas alteracións da indumentaria, no? Estos anexos para, neste caso, facer algo útil, que é recoller o cabelo, que para mí non é un desperdicio, senón un material. Atraíame tamén esa idea de que
cando portamos é algo que coidamos, pero unha vez exento do noso corpo, pois ao final é algo que incluso causa rechazo, non? E interesábame traballar con esas, con esa doble vía. A indumentaria interpreto como un espacio, o sea, é unha escultura que ocupa, pero tamén é un lugar que nos habitamos, que nos protexe, que nos cobixa. Entonces, a miña idea sempre foi pois eso, transformar o corpo, alteralo, modificalo pois a través de estas cidades, a través de bolsillos, anexos, pedras. Esta obra está composta por 18 bolsillos, titulase O peso do tempo, non? E son pedras recollidas na zona de Forcarei, que é onde eu son. Bueno, ese paisaxe, esa idea de camiñar, de atopar, de recolectar, pois vese reflexado ao longo da ata agora, non? Ata o traballo que estou facendo máis recentemente. Este outro paisaxe que levo encima, unha especie de coraza, paisaxes que se estenden ao largo do noso corpo, por exemplo, esta é unha entrada de, podía ser a entrada de calquer cementerio, son cipreses e luces que se apagan e se encenden, e que están a altura da nosa, recorrendo a nosa columna vertebral, que ao final é o que nos ten erguidos, o que nos sustenta. Paisaxes que se esconden en camisas, esta é unha camisa do meu pai, sempre estivo fora, entón me loxo a emigración, ele levaba o paisaxe con el. Ele era canteiro, eu as pedras non as manipulo, pero sí que as recollo para traballar con elas e darlle, bueno, un sentido diferente. As pezas, algunhas manipulan o espacio, aunque sea dunha forma mínima, como son estas farolas que se activan e que se encenden e apagan. O corpo sigue presente a través dos moldes, os meus propios moldes das miñas mans, que co que fago os traballos, non? A miña creación. Aparecen paisaxes e lugares que vou creando, que van portando, e incluso coroas que cos múltiples das miñas mans vou facendo. Paisaxes e recorridos, como en este caso, aparezo eu porque é un espello, son as miñas mans duplicadas e aparte están reflexadas no espello da Fundación Camilo José Cela. Foi unha obra que adaptei para un mueble en concreto, e bueno, falaba de seus recorridos físicos, pero tamén de seus recorridos interiores e mentais intangibles. Interésame moito a transformación do espacio, alterar o recorrido do espectador. Estas pezas son tamén moldes das miñas mans que collen fíos, neste caso non é cabelo, pero fíos que delimitan lugares, entonces ao final bloqueo espacios de unha forma como moi, moi sutil. Interésame moito tamén, dentro desas intervencións e alterar o espazo, pois a multiplicidade de formas tamén que teñen que ver co corpo, co meu propio corpo. Esta peza foi da Fundación RAC. Poño aquí arriba blanco sobre branco porque non altero o recorrido do espectador, pero sí que de longe casi apreciase, pero non se sabe moi ben que unha vez que te acercas, pois des algo que tamén como corre como cabelo, non ten por que ser agradable, aunque de longe pois traballe con, bueno, coas formas. Interésame tamén as pezas, o cambio, a transformación, que unha obra mude ao largo dunha muestra, como por exemplo estas pezas son escayolas, moldes da miña boca que vou cambiando. Ten como interés que as pezas son creadas sempre antes de expoñelas, non gardo os períodos de secado, entón meto en bolsas de plástico as pezas molladas, ao longo da exposición, pois eso crea vaho, crea moho incluso, incluso poden desaparecer as pezas.
o que trato é de buscar unha escultura que pareza que incluso que este viva, non? Que vexas esas pezas que van alterando, como van respirando dentro desas bolsas. A título son alentos e o que ocurría era eso. O momento que se evaporaba a auga da escayola, pois creaba ese vao dentro das bolsas. Parecía que alguén estaba respirando dentro. Este é un dos primeiros traballos que fixen en quinto de carreira, que foi o que tamén deu pé a que traballara sobre a indumentaria, son unha peza de lenguas de gominola. Bueno, tiña como ese... atraíame este material por ser, bueno, pues casi unha segunda pel, como é a indumentaria, que unha segunda pel que levamos e que portamos, que altera a nosa imaxen e que dialoga co que está a recibir. E, bueno, é unha peza que tamén ten algo que me interesa moito e que deu lugar a outras moitas, que é ao carácter efímero, ¿no? Que ao final desfaise, bueno, pues tamén como a nos, ¿no? Transformámonos co paso de tempo, quería un material perecedeiro que desaparecera. Este é unha intervención que fixo unha moi similar aquí no Museo de Pontevedra, sempre fai referencia ao corpo, inda que ás veces non se denota, pero aquí podedes intuir peitos. Bueno, o que me interesaba tamén era alterar o espacio, transformalo a través de algo como é o olor, non? As gominolas bañaban o espacio da exposición e antes de chegar á obra xa olías, xa notabas que algo aí pasaba, non? Entón, interésame eso de traballar co invadir o espacio de alguna maneira, aunque sexa moi sutil e inapreciable. As últimas pezas que estou creando son pezas que esa paisaxe xa se escapou totalmente do corpo, que fai referencia a lugares do meu entorno e que é moi importante a luz para min. Son pezas que se expuxeron fai uns meses na Sala Alterarte de Ourense e que traballaba principalmente con, bueno, pois así como esos recorridos ficticios que facían, que os enseñaba ao principio, pois con esas parcelas, o minifundio en Galicia, esas parcelas sacadas da SIFPAC, son zonas concretas do rural, da miña aldea. Bueno, a idea era transformar eso, o espacio, alteralo a través da luz, a través das sombras e a través da viria. Bueno, creo que xa acabei. Moitísimas gracias pola atención. Creo que non me pasei. ¿No? ¿No? Moitísimas gracias porque fuches de unha puntualidade sen ataque a meu carón. E vamos con Amaia González Reyes, da que seguramente moitas e moitos de vos lembraredes unha maravillosa exposición monográfica que lle dedicou o Marco de Vigo e cusa trayectoria está fora de toda dúbida no seu percorrido de sumo e interese. Vamos cando son as 18:05, empezamos con Amaia. Moitas gracias, Amaia. Boas tardes, o primeiro agradecer pois tanto a Buxa como ao Museo a organización deste evento, tamén por suposto a todos os que estades aquí compartindo esta preocupación extraña, tan olvidada ou esquecida como é a escultura nestes tempos, non? Para mí é un honor estar aquí. Eu sempre digo que son escultora, aínda que fago moitas outras cousas ao mesmo tempo. Cando recibín a chamada de Agar para invitarme a participar neste evento, o primeiro que pensei foi que ben, vale, xa pensarei niso. Pasou o tempo, deixei que fose pasando, que fose
pensando, non, a escultura, a ver que vou dicir eu sobre iso, a escultura en Galicia. Xa cando chegábamos a esta data, estaba recente, chamei a Gar, pregunteille, hai algún guión, hai algo exactamente do que queres que falemos? E díxeme, non sei, pregúntalle a Buxán. Escribín a Buxán, e Buxán díxeme que podía falar un pouco, a idea era que falásemos dos nosos procesos, un pouco do que non se ve habitualmente, non? Entón, sentín que tiña que encontrar algo para hilar un pouco o que dicir, o que falar, e busquei un fío conductor, pero non atopaba nada concreto. Levaba tempo pensando, ¿no? Como xa dicen, son de deixar as cousas un pouco para o último momento, traballo moi ben baixo presión. Entón, estes días pois estaba moi ocupada e a verdade que ata case onte non tiña claro que o que iba a dicir, non? Si tiña claro algunhas das imaxes que quería poñer, pero para min era importante pensar que podía dicir eu da escultura máis aló de falar de min. A escultura de algún modo non é o que me fai ganarme a vida. Agora mesmo son docente, podo dicir que son docente gracias á escultura, porque saquei a oposición, porque me tocou ese tema no examen da oposición. Entón, levaba anos traballando diso e fixo un examen, creo que bonito. Foi algo co que levo traballado de algún modo con naturalidade, ¿no? Pero pódese dicir que non vivo diso. Igualmente, algo que me interesa, ten varios problemas para mí, ¿no? Un deles é o espacio, ¿no? Chega un momento que ser escultor é un problema cando non vendes escultura, porque acabas enchendo a casa da túa nai, trasteiros, o garaxe, todo tipo de espacios acaban cheos de cousas que non te son de meter, porque unha cousa é facer escultura, outra cousa é de desfacerse da escultura, non? Entón, ao final, acumulo, teño tendencia a acumular xa de por sí, son bastante diógenes nese aspecto. Eso era unha das cousas que podía falar aquí. O que pasa é que ninguna destas parecíame o fío necesario, o fío conductor, algo que dera para falar moito tempo. Seguro que Xavier vai falar deste tema tamén, porque é algo que compartimos. Pero eu, do mesmo xeito que con Xavier, que foi meu profesor, sempre lembro un profesor que tive na Facultade de Belas Artes, que xa non está ali, pero que desde o meu punto de vista foi un profesor brillante, porque é brillante. En unha ocasión, nunha entrevista, preguntáronlle con que ferramentas traballaba como escultor. El dixo que traballaba con inteligencia e sensibilidade. Non, para min, esa resposta fixo un antes e un despois. E obviamente, eu non podo dicir iso porque non teño esas ferramentas, non teño esas palabras para definirme, pero de algún modo sempre quedei buscando cal era esa palabra que me definía, non? Podo dicir que esa palabra ten que ver co obsesión, coas ganas, coa paixón, coa obstinación, coa perseverancia, co querer algo, co desexo de facer algo, con desexar. Para min a escultura ten que ver co diálogo, ¿no? Co diálogo coas cousas, co diálogo cos espacios, co diálogo coas persoas, coas situacións. De algún modo penso que traballo, pero non son esculturas, senón en todo, pensando sempre en donde estou, como me relaciono con iso, como se relacionan as cousas. Isto é algo que practico desde fai tempo, pero sin embargo tampouco penso que chegue a facelo como para
hilar de novo, fiar de novo esta charla. Hai unha cousa que me preocupa, non? Fai moito tempo, que a partir dese diálogo coas cousas, diálogo tanto, penso que diálogo tanto e que busco tanto as respostas, pois nunha proposta que te invitan a facer, nunha temática, nun espacio, que ao final perdo o que é a miña propia esencia, non? Ando a procura da miña identidade. E como que sei responder moi ben, sei responder o demais, pero estou na búsqueda do que sería o meu propio eu, non? Entón, esa parte de diálogo entristéceme un pouco e non me gusta quedarme só con iso. Finalmente, pasou o tempo, pasaron os días, non tiña moito para xa tomar unha decisión, recurrín a iso que ven sendo facer ou expoñer aquilo que penso que merece a pena que explique un pouco con máis calma, pezas as que teño especial cariño e que explican o meu modo de facer de diferentes formas. Esta peza, por exemplo, titúlase Pretensión, sobre como facer algo bonito cun rolo de papel higiénico blanco. É unha peza na que, para facer, respondendo á invitación de Buxán sobre como fixen, eu encerreime a traballar nunha habitación con rolos de papel. E tiña claro que quería facer algo con isto, aínda que non sabía o que. Destraguei bastante material, teño que confesalo. Non tiña unha idea previa do resultado que iba a sair. Foi experimentación co material, coas súas posibilidades. Ao final cheguei a unha, despois de múltiples probas, que dixen, esta é a boa, esta é a perfecta, é a solución que estaba procurando, non? Pero non sempre traballo así, non? Son bastante inestable tamén para iso. Por exemplo, teño este outro extremo, que é unha peza que se chama Tender a Red, trampa escultórica. O seu material é malla ou red metálica da mesma que empregan os carniceiros, non? Para proteger as súas mans. Parte do desexo de facer algo con ese material, porque sempre o veía e pensaba, que interesante material. Eu quería traballar con él, pero non sabía como ni para cando. E un día xurdiu unha posibilidade dun concurso por invitación para un espacio público. Presentei, metí na cabeza, tipo, vale, sí, hai presuposto, podo facer algo con este material que é difícil de acceder. O concurso non o gañei, pero eu planifiquei perfectamente a peza. Tiña claro que peza quería facer. Foi todo o contrario que no caso previo. Estaba diseñada e pensada acorde o que eu quería conseguir. E logo surdiu a posibilidade de facer a exposición no marco. Dixen, ven, esta peza encaixa perfectamente aquí. Son dous modos de facer completamente antagónicos, completamente diferentes e non son exclusivos, porque, bueno, esta peza acompañábase, neste caso, desa lámpada rota. Son dous modos de facer que non son exclusivos e que, na maioría dos casos, as pezas tamén xurden pola casualidade, non? A casualidade de atopar materiais, de procurar ou de ter esa idea de problema na cabeza, non? De estar... Entón, eu frecuentaba bastante o chatarreiro nesta etapa. Esta é a miña peza estrella, a miña peza máis rentable. Foi a peza que estivo exposta en máis lugares, aínda que a teño na casa, se alguén está interesado, xa vos lo digo. Esta na casa, esta... chamábame sempre, podes esta a carretilla está disponible, non sei, tivo moitísimo éxito, eu alegrome moito, eu a rentabilicei, ademais de varias exposicións,
Ten dúas versións, só teño aquí unha porque é a favorita, pero a outra é coas pezas todas desparramadas polo chan, e tamén fixen unha actuación no espacio público, unha performance con ela e con todo o material, ¿no? Moi rentable, así, según como se mire. Pero o seu modo de facer, o seu modo de construir foi froito da casualidade, de discutir por unha carretilla de chatarra a pé de contenedor cun recolle de chatarras e de atopar unha morea un día nunha das múltiples visitas que facía a planta de reciclase que teñen aí en Pollo, ¿no? Outra peza que tamén é completamente diferente, parte de outro modo de facer. Eu non teño un modo de facer estándar, senón vou facendo na medida na que preciso ou busco, non? O de poñerme a experimentar con materiais, agora mesmo non podo por cuestións de tempo. Neste caso non podía facer esta peza porque non sei traballar con bronce. Esta peza é unha peza que ideei e pensei para que outros me fixeran. É unha peana que se titula 63 kilos de peana, entre paréntesis, valgo mi peso en oro, e vendíase polo prezo do oro nese momento. Esta afortunadamente sí que a vendín, ainda que non no precio que estaba estipulado, obviamente, porque nin antes, nin agora, nin no futuro, ninguén vai pagar iso por unha peza miña. Pero, o que hai, tiña que baixar, por lo menos asegurábame de que está a bo recaudo e que a van a conservar mellor que a min, ¿no? Porque teñen condicións moito mellores que as do meu garaxe. Esta outra peza estaba na mesma exposición que anterior. Sí que hai moitas pezas douradas, pero é froito de unha etapa na que me interesaba ese color ou esa cor. Esta peza montouse o día da inauguración da exposición. Eu levaba tempo traballando cos materiais, levaba tempo experimentando con eles. Son tornillos desde centímetros hasta 20 centímetros e fan esta liña no chan. Agora mesmo unha peza que mercou o Cegac, mira ti, compran isto que se garda facilmente, non outras cousas, non? Pero supoño que tamén teñen eles problemas de espazo. Esta peza xurdiu a partir de ese contacto con materiales, a búsqueda cos materiais dourados, e froito da prisa, da presión da última hora, de ter que resolver unha parte dun espacio da sala de exposicións na que eu tiña máis ou menos unha idea, pero non tiña resolto, e que no último momento, cando estás aí hasta aquí, vas e resolves, non? Porque unha cousa que tamén me gusta da escultura ou da arte é o risco, saber estar hasta ata onde podes resolver, ata onde podes arriscar. É como un xogo, non? Donde se non arriscas parece que non pasa nada. Como xa vou en tempo, penso que xa estou pasándome, me queda un minutinho que voulle dedicar a esta última peza, que por cousas do destino fixen cando me invitaron a participar cunha proposta para o espacio da Cidade da Cultura. Era unha proposta sobre o Camiño de Santiago. A min preocupame bastante o futuro, como a calquera, supoño, pero miro bastante pa miña man preguntándolle o que hai aquí, ¿no? Porque suponse que temos un camiño marcado, aínda que non sabemos ben o que significa. Entón, cando me invitaron a participar nese proxecto, pensei que sería unha interesante metáfora, e ademais tiña unha vantaxe, que si facía isto nunha gran bala publicitaria, e despois falaba coa empresa, eles podían desmontar a peza e eu non tiña que preocuparme de onde guardala. Entón, ata aquí deixo aberto o micro para Xavier. Moitas gracias por a vosa tempo, vosa atención, nada máis.
Estaredes de acordo conmigo que é un gusto escoitar en primeira persoa os artistas todo o que hai detrás de cada elemento do seu traballo. Entón, estamos cumplindo perfectamente non só o tema horario, sino os presupostos de saída da mesa, e entón agradezo infinito a Basilisa e a Maya todo o que nos contaron. E concluímos con Javier Tudela, porque isto é tamén o bonito da multiculturalidade galega. Me decía el, bueno, galego eu, sí, galego sí, porque leva pues, casi igual 30 anos entre nós. E Javier Tudela, tamén mestre de elas, e tamén con unha mirada que conecta moito, por certo, con moitas cousas das de Amaya. Primeiro de todo, o tema do arquivo, por certo, moi recomendable a visita a súa casa, coa orde maravillosa que ten de contedores para reunir todas as pezas, etc. Deixo a palabra a Javier Tudela e logo xa debatimos entre os tres. Gracias, Javier Tudela. Moitas gracias por la invitación. Antes de empezar, me gustaría tener un pequeño recuerdo para un compañero que se ha apeado estos días de la vida, nuestro compañero Juan Carlos, que bueno, ha sido decano de la Facultad de Bellas Artes durante mucho tiempo y ha sido una persona con la que hemos vivido, hemos trabajado, nos hemos pegado, hemos hecho un poco de todo, ¿no? Y esas cosas que bueno, antes Amaya ha hablado también, nos van dejando gente. Nos va dejando y espero que los historiadores hagan el trabajo de glaso antes de que... Es una discusión, una conversación que tengo desde hace mucho tiempo con Miguel Anso, de subiros a la chepa de los artistas, ponerles micros, ponerles cámaras, porque nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Es empezamos aquí empezamos aquí en 25 porque esta homenaje era súper fundamental y gracias Tudela por entrarlo. Nos ha pedido nuestro amado líder de la facultad Dushan que hablemos desde la trastienda, ¿no? La trastienda tiene muchas historias y muchas microhistorias y las historias necesitan tiempo, aunque la escultura habla fundamentalmente del espacio, pero también habla de la vida, de la complejidad, de la posibilidad de generar metáforas complejas que nos sirvan para la posibilidad de reflexionar sobre nuestra identidad, sobre las cosas que nos preocupan, incluso de facilitarnos un poco la existencia, ¿no? Yo quería hacer un recorrido muy rápido de algunas imágenes, puesto que hay un interés por el arte público importante, de algunas imágenes que he seleccionado de mi trayectoria por el paso del arte público, porque recoge muy bien el camino de la dureza a la fragilidad de la escultura, ¿no? El camino de la hibridación, el camino de la desmaterialización, el camino de las problemáticas del arte y la vida, de los contextos, de lo relacional, incluso de cosas que voy aprendiendo cada vez más de mis alumnas. Yo ya aprendo de ellas, ahora de Basilisa, de Amaya, pero también de las tesis que dirijo, pues está Andrea por ahí, de el cuerpo y el afecto, de esas cosas que nos van entrando en la escultura y se van cambiando desde preocupaciones por la sostenibilidad, desde reflexiones del feminismo, desde cuestiones que están haciendo la escultura cada vez más interesante y cada vez nos podemos hablar de ellas con más pasión. Voy a pasar rápidamente algunas imágenes para que veáis cómo pasamos de estas cosas de mármol, de acero o de hormigón, inox y estas cosas así son Vitoria, Donosti, el hospital de Nuestra Señora de Aránzazu, a cuestiones que ya tienen aspectos con arte-vida, con elementos más poéticos. Han pasado apenas 5 años y en 5 o 6 obras estos elementos, aunque son de bronce y de cobre,
ya están planteando cuestiones más allá de los procedimientos, las técnicas, la escala y la permanencia de los monumentos. Ya están hablando de la fragilidad. En concreto, esta pieza se hace para un centro de disminuidos psíquicos por un encargo de dragados y construcciones, esas cosas que a veces nos pasan, las anteriores también. Y esta pieza ya han pasado apenas 15 años y ya empieza a plantearse como una pieza flotante, aunque se instala en una mina en Ojos Negros, una mina que deja de excavarse y que el nivel freático del agua sube. Entonces aquí en un astillero de Vigo se fabrica este embarcadero de 6 metros para mirar la puesta del sol, ¿no? Esta otra muy similar también para Las Palmas de Gran Canaria, o este proyecto que se hace en Caldarte y que muchas de las personas que están hoy por aquí por la sala de alguna forma lo vieron, ¿no? La invitación de hacer un proyecto de arte público en Caldas de Rey, y yo participo, pero con la condición de no hacer una obra, sino de hacer un arte público, un proyecto de un taller de arte público para niños de 7 a 12 años, y planteo 5 proyectos: construir una peana móvil para que cualquiera pueda fotografiarse en ella, la historia de lo local, caballo de Troya, construir un marco móvil para reencuadrar lugares, personajes y perspectivas del lugar, el bosque, ensartar objetos encontrados en la carballeira de Caldas para generar tótems de basura, el puente, diseñar y construir un puente con materiales encontrados, hicimos 3, luz de gas, conocéis la película o la obra de teatro, os la recomiendo, pequeñas acciones discretas, pequeñas modificaciones de objetos que pasan desapercibidos, ¿no? Este taller se realizó en 5 días, cada día hacíamos una obra con los niños, y ya supone para mí una reflexión del arte público con otro proyecto que se llamó Black Brand, también una propuesta cooperativa, porque yo creo que el arte, si de algo adolece, es de excesivo individualismo y de una falta de reflexión con la comunidad, pero también desde la comunidad, y aquí planteamos también diferentes acciones sobre la idea de marca, sobre la idea de laboratorio de la ciudad. Era el 2009, el año del Plan E, y el propio proyecto se... una de las piezas del proyecto era hacer una valla que anunciaba el coste del propio proyecto, ¿no? Era un poco así. La última obra que traigo es del 2017, ejercicio para una excavación futura, o ejercicios para excavaciones futuras, donde me pongo en la piel de un arqueólogo de dentro de 1000 años que excava en nuestro propio territorio, nuestro propio momento actual, ¿no? Y también se hace en un jardín, y ahí como utilizo la metodología de la arqueología para hacer catas en el tiempo que tengo de una semana, para hacer una pequeña cata y extraer, documentar la tierra, analizar los materiales, filtrar y encontrar pues nuestra propia basura, ¿no? Este es el proyecto. Voy a hacer un recorrido muy rápido por el estado de la cuestión, como decía, desde la trastienda, desde este lugar que es mi taller, y aquí detrás de esta cortina enorme podéis ver un proceso que se llama la habitación de Diógenes, que son como estanterías y estanterías de la basura familiar que voy acumulando y ordenando durante años, ¿no? No me echan, o sea, esto ya es motivo de divorcio, ya no es motivo de, o sea, el TOC no es un TOC, es un, digamos que hay una reflexión sobre la responsabilidad que tenemos con nuestra basura y también las posibilidades que tienen. Aquí a este otro lado, veis, a este otro lado donde bajan las escaleras, empieza a verse el laboratorio de Midas, donde intentamos reflexionar sobre la legitimación que el arte nos permite dar a los objetos que ya no tienen valor. Entonces estamos pasando constantemente de la habitación de Diógenes al laboratorio de Midas por unos procesos
que tienen que ver con, pues, con esas manipulaciones que hace el arte. La primera pregunta que se hace a alguien que está en el arte es qué hacer mal escrito, qué hacer como, como tarea y como pregunta, qué hacer con acento. No es un qué hacer, es un qué hacer. Y esta imagen es uno de los primeros ejercicios que yo hice en escultura cuando estaba en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao, que nos pidieron representar un objeto y modelarlo. Yo cogí este pequeño trozo de ladrillo y lo copié algo más grande. Esa idea de buscarle tres pies al gato, yo creo que tiene que ver con esa pregunta fundamental, ¿no? Hemos visto maravillosamente explicado por Basilisa y por Amaya, y lo vemos en muchas de las creaciones de los artistas, ¿no? Algo que tiene que ver con la heurística, tiene que ver con la argumentación, tiene que ver con contar historias maravillosas, tiene que ver con generar metáforas complejas, ¿no? Aquí al otro lado, un final, la paradoja de construir un objeto en el curso de un proceso. Estamos trabajando con cosas que son procesos, pero al mismo tiempo necesitamos materializarlos de una manera que puedan percibirse. También una exposición que compartimos con Basilisa, también con nuestro compañero Juan Carlos. Preocupaciones por la escultura, preocupaciones por los síntomas del mundo contemporáneo y preocupaciones por los síntomas de la escultura contemporánea. La desmaterialización, el viaje hacia los procesos. Es inevitable una preocupación epistemológica desde el arte en la universidad. Si un pueblo religioso hace objetos sagrados, si un pueblo guerrero hace trofeos, si un pueblo de mercaderes hace arte como artículos de comercio, ¿qué arte tenemos que hacer en la universidad? Probablemente tiene que ver con un arte fundado en el conocimiento, en afilar las preguntas, en la transparencia y en el interés público, ¿no? La idea de hibridación y de redefinición categorial, el uso de las nuevas tecnologías, la idea de complejidad, esa perspectiva que marca todo y afrontar la incertidumbre, la idea de necesidad, de identidad, de giro y afecto que decía antes también, de cuerpo, ese giro afectivo que sustituye al giro lingüístico de los 70 y que hoy está ahí, ¿no? No pasa. Rápidamente voy a pasaros imágenes. Esta se ha visto en el Museo de Pontevedra. Esta no se ha visto, también una carretilla, nadie, ¿eh? Trabajos con hilos, esta se ha visto en la Facultad de Bellas Artes. He querido traer algunas cosas que se han visto en Galicia. Esta pieza es un fragmento de una obra que se construía con hilo blanco y con hilo negro, y estos objetos tenían simplemente una lectura desde un punto de vista. Desde el resto de los puntos de vista era caos, y un ventilador hinchaba y deshinchaba los objetos para darles algo de vida, ¿no? Esta propuesta también se ha visto en la Facultad de Bellas Artes, la Sala X, la Sala Hoy, Manolo Moldes. Tiene que ver con la cuestión, pues también con esa cuestión de hibridación entre medios audiovisuales, elementos de bronce, objetos que tienen una historia. La escultura, que ya no tiene una categoría concreta y definida en el objeto. Puede tener que ver, play monumento, puede tener que ver con la fotografía, como estos dos ejemplos y otros ejemplos, puede tener que ver con las historias, en este caso una hoja de instrucciones que voy dando a algunos artistas, amigos de diferentes países, para que localicen un fragmento de una novela de El hombre duplicado de Saramago y me copien, me fotografíen una página en el idioma del libro que hayan escogido, donde uno de los personajes le deja un mensaje en el contestador al otro pidiéndole disculpas, ¿no? Ese maravilloso texto de Saramago recogido en el texto del mensaje del contestador me sirve para ir ampliando esas colaboraciones y esos trabajos.
ejercicio para un artista ensimismado es un trabajo que hago en el taller, estúpidamente trabajando de una forma individualista como artista, subir esta piragua a 4 metros de altura mientras fotografío lo que hago, amarrando a un lado y amarrando a otro. Al final la obra y la documentación de la obra se convierten a sí mismo en obra. Esta propuesta de la que ya hemos hablado, o estas otras propuestas que también se han visto en Galicia, en el Pazo Torrado de Cambados, sobre interacción de elementos, cámaras de vigilancia, pequeñas maquetas de territorios que podemos ver aquí, o la importancia de los procesos, ¿no? Mi primera habitación de Diógenes, en este momento hago un hueco para montar aquí mi invernadero, y en ese invernadero finalmente Javier Álvarez, no sé si lo conocéis, el cantante, dio un concierto aquí mientras se ponía el sol, y 14 personas entre el invernadero y la basura ordenada de la habitación escuchábamos ese concierto, ¿no? Otras propuestas sobre hibridación de materiales, la importancia del lugar o los procesos de transmutación del arte, ese convertir la basura en oro a través de procesos materiales, procesos formales y procesos de legitimación del arte. Esta propuesta, escala 1-1, también con la colaboración de Marta, mi mujer, y de un amigo, Antonio Labrador, que igual conocéis de Pontevedra, un joven arquitecto de espíritu, donde trabajamos en Caldas de Rey con una propuesta de taller de autoconstrucción cooperativa en el año 2013, y luego posteriormente cuando inicio la construcción de mi taller con el arquitecto a partir de la maqueta, decido hacer la maqueta pero a escala 1-1, ¿no? Ya con una colaboración un poco más intensa, o este proceso de historia natural que desde los años 90 va recogiendo trabajos que hice en Super 8, ya de los 80, perdón, trabajos en Super 8, Polaroid, fotografías, vídeo, sobre nubes y cableado eléctrico, moscas, turistas y sus escenarios, nubes y edificios, aviones, animales disecados, pulsos de agua, paisajes en movimiento desde coches, trenes, bicicletas y aviones, dinero, grupos humanos, pájaros y otros asuntos no pertenecientes a ninguna de las categorías anteriores. Esta imagen es de algo que sucedió un día en clase intentando explicar qué significaba trabajar con un lugar y no trabajar en un lugar, ¿no? Y esta imagen es una imagen del confinamiento donde, si aquí estamos hablando de qué hacer aquí, estamos hablando de qué hacer ahora, de la imposibilidad de hacer. Y en ese momento solo podía hacer con algo de cartón pluma la maqueta del lugar en el que vivía y situarme allí, ante la imposibilidad de explicarle a un guardia civil o a un policía nacional que mi actividad como escultor era una actividad esencial y que iba a mi taller, que tenía que salir de casa para ir a trabajar. Ante esa imposibilidad, pues tuve que trabajar de esta manera. ¿Qué hacer? Tarea y pregunta. La conciencia del artista de ser agente de transformación de la realidad. Tomamos constantemente decisiones. Arte para enfrentar la incertidumbre, metáforas de la incomplejidad, bla, 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 bla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier Tudela, porque estaba pensando mientras presentabas que a veces, por fortuna también para a facultade, coñecemos máis o traballo das xeracións máis novas e ás veces esquecemos o dos vellos, con perdón. E en ese senso... Lo voy a entender con vellos. Sí, con vellos por lo que implica de falar eu tamén no mesmo nivel que ti. E entón, en ese senso, creo que é moi interesante recuperar tamén, porque ás veces estamos tan pendientes do máis novo e é perfecto, pero ás veces tamén hai que recuperar os vellos, os vellos no sentido mellor, e isto pasa incluso no feito da reivindicación da exposición de Silverio Rivas, que a necesidade de que diferentes xeracións como están nesta mesa convivan. Ben, grazas pola vosa
pulcritude horaria, y eu simplemente quería plantexarvos unha cousa, e despois, se acaso, porque aquí temos a sorte de ter a comisarios, artistas, historiadoras, xestores de institucións, estudantes, temos moita xente que podería estar aquí nesta mesa. 10 minutos, temos 10 minutos, perfecto. Entón, son exactamente 41, en 10 minutos cortamos. Entón, digo, decía que esa, todo o público cualificado e abondoso que está nesta mesa, estaremos encantados que interrelacione con nós neste debate, e eu quería principiar con unha cousa como que moi obvia e que vemos todo o mundo no sistema artístico galego, e pero pasa en todos os sistemas artísticos, que é a dificultade intrínseca na actualidade da escultura. Calquera de vos, cando estades nun xurado, por exemplo, xa o vedes, hai 60 pinturas, 40 dibujos e dúas esculturas, ou 5, e desas 5, dúas, pois igual bueno, pues, no, igual de pouca competitividade. Entón, esta dificultade da escultura coa que nos enfrontamos na actualidade, primeiro, xa o dicestes, non? A malla, desa decía, donde meto as esculturas, non? Que pensades sobre esta dificultade, esta escasa modernidade da presenza da escultura nos espazos expositivos? Hai moita bidimensionalidade, hai moito... Que me podedes decir? Ou simplemente afirmar o obvio, non? Se quedaron así cordas. Outra cousa que quería plantexar é... estaba, cando falaba Javier Tudela, falaba de Caldarte. Ele, unha persoa que estivo aí con Juanjo Fuentes detrás de Caldarte en Caldas de Reis desde o primeiro momento, e Caldarte como é un prototipo de escultura pública, de escultura de raíz social, de traballo de base moi interesante, que eu creo que non hai moitas experiencias, por suposto no contexto galego, non? Creo que a Maña igual está fixo algo seguro que Caldarte, non ves? Claro. Sí. Sí. Entón, Caldarte, por exemplo, é un asunto interesante que non se prodiga. Sí, hai varias excepciones que se han producido, ¿no? A partir de que en Caldas de Reis hai una voluntad de poner en pie un proyecto de arte público efímero, y que ese proyecto se repite durante 25 años, eso ya no es un proyecto de arte público. Algo que ocurre una vez es una anécdota, algo que se repite ya es un laboratorio, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos constatar cómo el espacio público es un lugar de trabajo. Miguel Anso hablaba de la intemperie, de la doble intemperie, ¿no? El frío, la climatología, y además el encuentro de la obra con un espectador no especializado. Alguien no va a buscar una obra, alguien se la encuentra. Entonces ahí tiene que haber un pacto de consenso muy importante, y yo creo que Caldarte es algo que no ocurre, pero no solo no ha ocurrido en Galicia con esa perseverancia, por cierto, que está siempre en el aire, siempre está en peligro de extinguirse, ¿no? Es un proyecto con mucha fragilidad, sino que yo creo que no ocurre en todo el Estado español. Podemos encontrar Identitat, el proyecto, y un proyecto que hubo en Córdoba, que hicimos un hermanamiento con él en un momento determinado, un artista andaluz y yo, hicimos como un proyecto de viaje, pero ese proyecto de Córdoba ya ha desaparecido también, con lo cual Caldarte es una experiencia a cuidar. Bueno, yo creo que igual, como vamos muy asustadillos, si queréis, preguntarnos algo, comentar algo de todo o que foi surgindo, podemos tamén aproveitar a... Outra cuestión, mentras non pidades nada, é o tema de axente transformador da realidade. Cando un viste un contedor de reciclase ou fai unha intervención pública, realmente a transformación da realidade, de cambiar os paradigmas
a ortodoxia do pensamento común a maioría é moi importante. Eu creo que cada unha de vos de algún xeito reivindicades eso, ¿no? Unha nova mirada sobre a realidade, un novo xeito de entender a realidade. Que me podes decir sobre iso? Que hace falta cambiarla. Ay, que, porque... Bueno, está clarísimo. Es terrorífica. Es terrorífica, sí. Tudela, no sentido, por exemplo, ti no teu caso co tema da natureza ou no caso teu de reivindicar cuestións casi físicas e persoais, pues, desde unha ortodoxia reaccionaria poderíase pensar, bueno, esta persoa que está traballando con moldes de la boca moi mal está, etcétera. Non, esta mirada, insisto, reaccionaria que está tan implementada socialmente, creo que o vosso traballo trata de rachala todo o tempo, non? El hecho de transformar la realidad, el ser agente de transformación de la realidad, yo lo veo más como un aprendizaje, ¿no? Sí, hay disciplinas, lo bueno del arte es que trabaja con muchas disciplinas que le aportan muchas cosas. La historia nos enseña una mirada y nos mete en un ascensor del tiempo y nos va viendo, nos va mostrando un progreso y cómo convivimos con cosas que no son todo, no son completamente de nuestro tiempo, sino que de alguna manera son herederas, que somos herederos y deudores de otros momentos y de otra gente. No estamos solos, no somos Tarzán, ¿no? Eso me lo dijo un día un artista cuando le pregunté por qué trabajando en una cárcel estaba haciendo un proyecto de comisariado y Agustín Ibarrola, me interesaban unas piezas que estaba haciendo, que había hecho en la cárcel de Burgos con pelo de manta, agua y miga de pan. Y le digo, pero Agustín, ¿cómo podías estar pensando en cuestiones formales, en los temas del equipo 57, en esa situación? Y dice, hombre, porque no soy Tarzán. Y me lo dijo así, o sea, vienes de una historia, ¿no? Y por mucho que estuviera en una celda, incluso en una celda de aislamiento, pues tenemos mucha gente debajo y detrás y al lado, ¿no? Y eso es importante. Para mí el hecho de transformar la realidad tiene que ver casi con una mirada disciplinar. Hay disciplinas que nos consideran como objeto de estudio y eso nos ayuda a ver las cosas con una distancia. La sociología, la antropología, la psicología del arte y fundamentalmente la historia es la que se ha ocupado del arte como objeto de estudio. Entonces, yo tengo muchos amigos historiadores y siempre les digo a los historiadores, los artistas y las obras, os interesan las obras acabadas y los artistas muertos, porque así no tocamos nada, no molestamos, no incordiamos, ¿no? Y es verdad. Y a nosotros lo que nos interesa es esa pregunta, ¿qué hacer? Y estamos constantemente tomando decisiones. Y claro, si tú ves un bolígrafo y sabes que lo puedes atar aquí y que lo puedes pintar de verde, eres consciente de que la realidad es de una manera, pero puede ser de otra. Entonces, aprender el arte desde la historia te lleva a ver las cosas como concluidas y aprender el arte desde la creación artística te lleva a ver el mundo como una posibilidad de transformación. Entonces, eso ya es política. Eso es política. Si tú eres consciente de que eres un agente de transformación, ya estás hablando de política. Solamente por eso. Sí, sí. Y en ese contexto, para ir concluyendo, está o feito dos espazos artísticos nos que a cancha que se ofrece para que esas intervencións políticas, persoais, de pensamento, de reflexión, bueno, ás veces non son demasiados os espazos, non hai moitos lugares para o traballo, non? Como vedes o tema dos espazos? A vosa experiencia cos espazos, por exemplo, como é a vosa experiencia cos espazos, como investigades con eles, etc. Bueno, pues a ver, muchas veces también las condiciones en que esos espacios que ofrecen, ¿no? La investigación, los periodos de investigación. Por ejemplo,
hablando de intervenciones, las últimas que realicé, pues al final es plasmar tus inquietudes y tu estrategia, tu proceso de creación, y de alguna manera reacondicionarlo y volcarlo, ¿no? A lugares concretos. No, a mí, por ejemplo, como decía en la presentación, me interesa especialmente el recorrido del espectador, y bueno, al final esos bloqueos los tienes que hacía con la que hago con las líneas, los tienes que adaptar y los tienes que resituar en los lugares que te ofrecen, que a veces no son muchos y a veces las condiciones tampoco son las mejores. Yo el otro día estaba hablando de precisamente mi forma de trabajar. Vino de los concursos, o sea, yo empecé justo al acabar la facultad presentándome a concursos, y esos concursos me abrieron espacios, entonces lo tuve relativamente fácil, o me fue relativamente fácil, y a día de hoy, pues igualmente hoy estoy aquí porque me habéis llamado por lo que hice hace tiempo, igual que en Cantarte este año me llamaron por lo que había hecho hace tiempo, ¿no? O sea, sí que existen unos pequeños resquicios donde sobrevivimos, por así decirlo, somos bicabezones en general los artistas y estamos por ahí dando por saco siempre, ¿no? Entonces al final, bueno, no sé si es la pasión, si son las ganas o lo que, pero siempre hay un cúmulo de gente preocupada porque esto sobreviva, y a veces es más a nivel particular, hay un montón de gente que hace espacios alternativos sin medios que a veces te apetecen incluso más que unas propuestas serias y articuladas en una institución que al final te están poniendo un montón de condiciones, o sea, hay un fluir energético también interesante, ¿no? En lo que va surgiendo y en esas diferencias, pues Caldarte es un ejemplo. Hace unos años hubiera un Furancho del Arte que también habían intentado. Hay algunas pequeñas propuestas, luego están las instituciones, que es todo como más lento, más difícil, pero no sé, a ver, yo tuve mucha suerte, siempre lo digo, y me fue fácil ir cayendo de unos a otros, ¿no? Luego está todo el tema del mercado y todo ese otro espacio, pero todos tienen su función y creo que todos de algún modo se complementan, sobre todo a nivel energías, a veces pues eso, te da ganas hasta de ponerte a hacer uno, ¿no? Para que haya un sitio donde pasen cosas, que al final es lo que queremos un poco todos. Todo ese material, todas esas obras que estás generando durante tantos años, necesitas verlo en un sitio blanco, en un sitio, pues decir, wow, pues puedo verlo todo en conjunto, ¿no? Porque, bueno, yo en mi caso soy totalmente nómada, un día estoy trabajando en un cuarto así, otro día con el ordenador, otro día me puedo ir a la aldea y estar en el campo haciendo lo que me da gana, pero sí que es necesario, o sea, para mí sí que esos espacios alternativos brutales, pero también poder ver y poder contemplar, para aquellos que no tenemos un estudio ahí donde vernos enteros y entender quiénes somos. Yo creo que en este aspecto sí que hay una cuestión particular, particular de Galicia, ¿no? Que es lo rural urbano, ¿no? Esa situación donde las ciudades nunca acaban de centrarse y donde los pueblos se extienden constantemente, ¿no? Y es muy difícil
encontrar a alguien que no tenga una casa en la aldea, que no tenga un lugar, un albollo o un galpón o un no sé qué. Mi taller es un galpón con pretensiones, pero la mayor parte de los lugares de trabajo son espacios ampliados de ámbitos familiares, y eso en Galicia es un caso particular que se puede constatar frente a lo que puede ocurrir en Madrid, en Berlín. En Berlín no, Berlín es un caso particular de ciudad, ¿no? Pero eso no ocurre en París, salvo yéndote a muchos kilómetros, no ocurre en Londres, no ocurre en Madrid, no ocurre en Barcelona, o sea, hay que irse, ni siquiera ocurre, bueno, en Galicia eso es particular, y yo creo que esa situación de minifundio y esa trama urbana sí que facilita de alguna manera una existencia de la escultura diferente. Yo creo que esa es una peculiaridad y un matiz a estudiar ahí. Muchísimas gracias, Javier Tudela, Amaya González Reyes, Basilisa Fiestras. Foi un placer, y muchísimas gracias a Silverio Rivas, que é o que nos convida y os que nos concita y nos reúne. Muchísimas gracias ao Museo de Pontevedra y gracias a vosotros tres.